lo soñé en el avión de camino a Japón. Te alejabas de mí por alguna razón. No me acuerdo por qué, pero ahí desperté. Y ahora empiezo a entender. No te lo voy a rogar, ya sé que no vendrás. Si nos llevábamos bien, pero esperábamos más. Construimos un mundo persiguiendo un futuro que nunca hubo. Bueno, pues muy buenas tardes, banda, muy buenos días. Con muchísimo gusto donde los estén siguiendo. Hoy tengo el honor de poder platicar con Adri, Adri Música. Queremos que le demos una bienvenida grata y pues con mucha energía. ¡Yeah! Hola, gracias por tenerme. Bueno, Adri, pues cuéntame. Cuéntame, bueno, cuéntanos, ¿verdad? Porque tenemos, queremos saber más de ti. Cuéntanos sobre tu carrera, cómo iniciaste, qué te inspiró, qué tipo de música tocas, qué género tocas, ese tipo de cosas. Ok, sí, yo empecé a hacer música, bueno, de pequeña la música siempre fue parte de mi vida. Mis padres siempre han sido unos super fans musicales. Y yo de pequeña siempre cantaba y bailaba y creo que de pequeña era más sabia que de mayor. Siento que los niños al final son mucho más inocentes e intuitivos que los adultos. Pero yo paré de hacer música un tiempo porque como que me daba miedo hacerlo como una carrera. O sea, yo crecí tocando el piano, cantando, tocando el saxofón, cantando en coros, pero en mi adolescencia me empezó a dar un poquito más de miedo cantar y seguía siendo una gran parte de mi vida, pero no tanto públicamente. Yo siempre he compuesto canciones, pero luego me fui a la universidad en Carolina del Norte y estudié Public Policy y Global Health y paré un tiempo y después ya cuando me gradué me di cuenta de que siempre lo que había querido hacer era música. Y me fui a Nueva York y me puse a estudiar bastante jazz y composición. Ahí encontré una profesora de canto que es una mentora para mí, que me cambió la vida. Y de ahí, pues, luego empecé poco a poco a producir también y a ver cuál es mi sonido. Y ahora estamos aquí.
Pregunta, ¿ese acento que tienes tú, eres nacido en otro país? Sí, yo soy española mexicana y americana por parte de mi padre es español americano, mi madre es mexicana, mexicana de Puebla y crecí en Madrid, pero llevo tiempo en Estados Unidos. Oyes, no manches, qué combinación de culturas tienes, ¿eh? Sí, la Interesante, mejor. ¿eh? Interesante, tienes, o sea, la cultura española que es de la madre patria y pues mexicana y aparte americana también por tu papá, o sea, y eso también te ha inspirado a escribir música, el hecho de que eres multinacional, por decir. Sí, mucho. De hecho, mi último proyecto, el EP que voy a sacar ahora en noviembre, hace homenaje un poco a mis raíces, porque yo me alejé bastante de mis raíces cuando me fui a Estados Unidos y estaba componiendo todo en inglés y me estaba centrando más en música en inglés. Y fue hace como 3 años ya, 3, 4 años, que empecé a cantar en español, más que nada por mi abuela mexicana. Y siento que en los últimos años me he dado cuenta de como lo importante que son nuestras raíces y quiénes somos y nuestros ancestros. Entonces, poco a poco empecé a componer más en español. La primera canción que compuse completamente en español fue una canción que le compuse a mi abuela, que está en este EP. Y ahí es cuando dije, porque durante mucho tiempo como artista me costaba expresar quién era yo, porque había estado tiempo en Estados Unidos y como que no me sentía totalmente americana, pero tampoco española o mexicana, porque tenía un poco de todo. Y cuando componía en inglés o en español, a veces me decían, ay, compón todo en inglés o haz todo en español. Y en realidad esa no soy yo. Yo crecí en una cultura súper mezclada, como bilingüe. Y cuando dije, bueno, voy a ponerme a hacer un poco, a pasármelo bien con la música, que eso se supone que es lo más importante y se nos olvida a veces, con lo como, ay, hay que hacer esto, hay que hacerlo perfecto, hay que. Entonces dije, ok, me lo voy a empezar a pasar bien y a hacer música para mi abuela, para mis tíos españoles, para. Y este EP es toda esa mezcla. Entonces me ha influenciado muchísimo toda la mezcla de culturas. Pues estoy impresionado porque, como te digo, tienes ese acento español, pero también como que se oye un poquito mexicano, o sea, es interesante oírte hablar, platicar. Oye, pregunta, ¿cuántos álbumes tienes? ¿Has lanzado? Este va a ser el primer EP que voy a sacar. ¿Primer Sí, EP? Wow, ok. He sacado, bueno, he sacado bastantes singles ya, singles ¿Tengo? LP, colaboraciones con artistas también. ¿Con cuáles artistas has colaborado? Con Sir Hope, que es un artista argentino. Con Okay. Pehuenche, que es un artista mexicano, muy bueno. Con Pablo Lesuit, que es un artista gallego, que es el con el que vengo haciendo como toda la dirección creativa y la producción del EP. Con ellos tres, sí, por ahora. Y si pudieras hacer un request a colaborar con alguien en particular, ¿con quién lo quisieras hacer? ¿Un artista, una banda en particular o algo? Hombre, hay demasiados que me gustaría. Siempre siento que, por ejemplo, Beyoncé fue como, fui una fan suya desde muy pequeña y los artistas que escuchas de pequeño son como los que les tienes un cariño especial. Entonces, si tú me dices con cualquiera, si pudieses con cualquiera, pues obviamente estaría buenísimo con Beyoncé. Y bueno, ¿cómo considerarías tu género de música? O sea, porque he escuchado tu música en estos últimos días desde que me propusieron la entrevista y la verdad que sí me ha gustado mucho. A mí, yo no soy músico, no soy artista, pero me gusta ir a los conciertos y no sé, para mí soy como no sé si es pop, indie, ¿cómo lo describirás tú? Sí, podría ser, a veces digo como indie pop o latino alternativo, un poco en eso, porque sí que siento que hay en cuanto a la composición y a las melodías, siento que podrían ser muy pop,
En cuanto a la producción y a las armonías, experimento un poco más. Tengo las influencias ahí que del jazz, que estuve estudiando en Nueva York, y luego, pero luego también tengo toda esa influencia de ritmos y sonidos que estoy explorando en México, con otros artistas peruanos, argentinos. Entonces, como que por eso es difícil, pero indie pop, latino alternativo, más o menos. ¿Y has andado de gira antes o andas ahorita estás trabajando en eso? Sí, estoy trabajando en eso todavía. Ese siempre ha sido como, siempre me preguntaban cuál es, como, a dónde quieres llegar con la música, cuál es tu sueño. Sería girar, siempre he dicho como irme de gira, porque siento que en vivo es cuando más directamente ves el efecto de tu música. Y para mí también es un reto personal, porque yo he sufrido mucho de pánico escénico, mucho, pero a la vez es como una vez que ya he cantado varias canciones, lo disfruto muchísimo, es como un amor-odio. Entonces para mí es un challenge, y a mí me encantan los challenges. Y entonces tengo muchas ganas de tocar más en vivo. Por eso, porque es que además es que se ve, ahí es donde ves el efecto que está teniendo la música. Yo como fanático de música en vivo, que te acabo de ver a Foo Fighters hace 2 días. Ah, qué increíble. El año pasado, la semana pasada fui a ver a Depeche Mode. He Qué ido a ver locura. a... Sí, también he visto a... ¿Quién más he visto? A Sin Bandera, Carin León. Me gusta la música de todos géneros, ¿eh? Pero para mí como fanático, como fan que soy, no hay nada como estar enfrente de un escenario, viendo a los artistas, haciendo gestos, perdiéndose en el escenario, haciendo los guitar solos, o en la batería también. O sea, para mí es algo bonito verlos ustedes en el escenario. Y entonces te iba a preguntar, o sea, cuando estás enfrente de un escenario y dices que te da como un poquito de pánico, ¿no? O sea, Sí. como de ansiedad, ¿verdad? ¿Cómo es Sí. que te alivias de esa ansiedad? Porque hay gente que toma, fuma. No, yo sí, eso me lo decía mi madre siempre. Ay, pero en los 80 todo el mundo pues bebía y ya está. Y yo como, sí, pero no hagas eso. Y yo no, si es que yo nunca, no tomo, no bebo, no suelo, o sea, me cuido bastante. Entonces yo creo que es un trabajo súper mental, y contra más lo haces, como que menos cosas, o sea, en las épocas en las que estoy actuando más ya es mucho menos, pero es cuando de repente han pasado unos meses y yo que sé, he estado componiendo, he estado haciendo otras cosas, es como que lo sientes, pero siento que hay algo muy especial de subirte a un escenario y estar completamente conectado con la historia que estás contando y con el público, que es como un estado en el que a veces no llego completamente, ¿no? Porque te subes y estás como pensando, ay, me está mirando esa persona, ay, ¿qué estarán pensando? Ay, canté esto raro, que es exactamente lo contrario de que hace un buen comunicador y un buen artista. Entonces, yo tengo muchas ganas de tocar más, irme de gira y llegar a esos momentos donde, no sé, haces todo un concierto completamente in tune y concentrado, sería increíble. Pero sí que de repente a una canción la siento bien, pero quiero llegar a otro nivel, porque siento que los artistas que estabas mencionando tú, o los veteranos, los artistas que de verdad conectan, tienen algo súper especial, es único ese sentimiento. Te iba a preguntar también, ¿cuántos instrumentos tocas o sabes tocar? Yo toco el, o sea, mi instrumento principal es la voz, pero toco el piano y la guitarra para acompañarme y para componer. El piano me gusta mucho porque me ayuda a visualizar mucho todo lo que estoy componiendo. Y el saxofón lo toqué muchos años, hace mucho que no lo toco, pero me gustaría retomarlo en algún momento. Eres multiinstrumentista, entonces. Sí, se puede decir. O como que hago todo, pero nada, nada, nada bien. Pero, o sea, la voz sí me gustaría pensar que ahí sí le he dedicado muchas horas. La profesora y mentora que encontré en Nueva York
me ayuda inmensamente, como tengo mucha técnica, eso sí, mucha técnica vocal, eso lo estudia mucho. Fíjate, cuando yo pienso de un multiinstrumentista, pienso de Jay de la Cueva, no sé si lo conozcas a él, es Sí. el vocalista de Moderatto, ha tocado con Molotov, ahorita anda con Los Guapos, o sea, por eso te digo, o sea, yo digo que esos, ustedes que son multiinstrumentistas y también cantan, o sea, es un don que Diosito les dio que no todos lo tienen, o sea, para escribir una canción, quiero saber, ¿cómo la haces tú? Primero, ¿escribes la letra o la melodía o qué es el proceso a través de escribir una canción? Para mí muchas veces me vienen las melodías antes, como yo he vivido mucho tiempo sola, he pasado mucho tiempo sola, y entonces cuando estoy sola es como cuando más melodías me vienen, ya casi como que habla solo básicamente en la casa, entonces me vienen muchísimas melodías y las voy apuntando en voice notes. Si me siento a... Sigo, ok, hoy voy a hacer una canción, me pongo en el piano, suele ser. Últimamente estoy componiendo un poquito más con Ableton desde como el lado de la producción, explorando a lo mejor un beat, un sonido, un sample, a ver qué podemos hacer de ahí, que me parece súper interesante y además es una dirección en la que mucha música está yendo hoy en día, porque siento que en lo que yo me formé, que era como más jazz, singer-songwriter, era mucho piano, pero no pensaba tanto en el ritmo. Y estoy intentando pensar mucho más en ritmo, porque el ritmo es lo que como que se mete en tus huesos, ¿no? Entonces hay todo tipo de formas. Lo de empezar con letras es lo que menos hago, que también estaría bueno porque, o sea, la letra es súper importante, es algo que siento que me falta desarrollar más. Porque cuando empiezas a componer desde un concepto, a veces te ayuda también un poco más en la dirección. Pero un poco de todo, supongo. Sí, a veces me pregunto yo, ¿cómo es que una canción se vuelve una realidad? O sea, porque hay canciones que cuando las escuchas, te pegan, o sea, te pegan, te cautivan y es una cosa que siempre me ha dado una como curiosidad, o sea, ¿qué es, cómo se escribe la canción? Porque a veces que las canciones como que te Sí. pegan y ¡pum! Me la sientes Súper. en el corazón, sientes las... A mí lo que me fascina son las vibraciones de las bocinas, o sea, no, a veces yo no te miento, a veces yo lloro en las canciones, cantando Sí, las canciones, es totalmente. algo increíble esa sensación. Sí, porque además es como que se te mete, es como la raíz de lo que es el ser humano, las vibraciones, el sonido, además es curativo. Entonces... Sí, y siento que como que todo el arte, la música es una extensión de lo que somos. De esto lo hablaba mucho con mi profesora. Es que la música es una extensión de lo hablado, de lo que decimos. Entonces, una buena canción no está basada en siento. O sea, a veces cuando tú escuchas algo que es súper virtuoso, te cuesta más conectar. Porque a lo mejor están intentando enseñarte que pueden tocar 100 notas en 10 segundos, pero es como eso cómo está conectado. Pero cuando tú piensas una canción que, por ejemplo, está expresando una emoción triste y la melodía sube, ¿no? Sube como que... Entonces, eso está conectando en cómo expresamos cuando estamos llorando, a lo mejor. Como que cuando está súper conectado a lo elemental, que es cómo nos expresamos como seres humanos, ahí es siento cuando se conecta. Porque es. Y cuando tú dijiste que no eres artista y no eres músico, cuando mis amigos dicen eso, es como todos en realidad podemos ser artistas o músicos porque todos lo tenemos, tenemos algo que expresar. Y eso fue muy importante para mí. En mi carrera, como entender, porque yo estaba obsesionada con, y eso está ligado al pánico escénico, como a sonar perfecto, a no desafinar ni una nota, pero al final conectamos mucho menos con alguien que se sube y no desafina ni una nota que con alguien que se sube y desafina casi todas las notas, pero lo expresa de una forma que después yo me sentía así hace 2 días. Ok,
Estaba pensando aquí adentro de mi cosita lo que te iba a preguntar enseguida. Tengo muchas cosas que quiero preguntarte. ¿Por qué escogiste ese nombre artístico, Adri? Es mi curiosidad. Yo me costó mucho escoger mi nombre artístico. Yo me llamo Adriana y siempre me han llamado Adri. Entonces no quería irme, o sea, quería ser yo misma, no quería irme demasiado de eso, pero quería algo un poco distinto. Entonces le añadí la E. Tampoco es muy romántica la idea, pero sí, le añadí la E como, eso es como mi artist persona, pero no pierdo mi lado, que soy yo, soy Adri todavía. Bueno, yo no sé si estés casada, ¿verdad? O soltera o lo que tú quieras, pero a veces yo le he preguntado a varios artistas cómo le hacen para, o sea, para distinguir con su carrera artística, con su carrera o su familia, ¿no? Su lado familiar. Me dicen que a veces tienen, requieren, a veces tienen como asistentes, managers que les ayuden, o sea, con el lado familiar, ¿verdad? ¿Estás casada, estás soltera o si no te molesta la pregunta? No, sí que es difícil como artista manejar eso. Yo necesito a alguien, un asistente o algo para que me ayude en general con todo. Porque es todo un caos total. Siento que no estoy casada, entonces, y no me veo settling down anytime soon por esa razón, porque mi vida es un caos. Entonces, no, yo amo a los niños, me gustaría tener hijos, pero es que mi sueño es irme de gira. Imagínate, y yo conozco muchos artistas que tienen familias y que se llevan a los niños de gira, pero no, para mí por ahora es como 100% la música. Si no tengo tiempo ni de, a veces no tengo tiempo ni de, se me olvida comer. Imagínate si tuviese que hacerle de comer a alguien más. O sea, como estoy por ahora, no, por ahora ya veré cómo manejo eso. Y luego en cuanto a mis padres, y estoy muy cercana a mis padres, entonces nos intentamos ver mucho, hablamos todos los días por teléfono, pero sí que siento como ahora mismo tengo que tener la libertad de eso, de saltarme alguna comida, que no es bueno, no lo recomiendo. De que si tengo que irme de viaje mañana me puedo ir, de que todo sea un caos y no tener otras responsabilidades. Además que yo siempre siento que me gusta cuidar de los demás y siempre he cuidado como de la gente que lo necesita a mi alrededor. Quiero mucho a los animales, tuve animales que ya están viejitos y enfermos y fueron como 3 años que lo di, fue súper intenso, entonces ya fallecieron y fue muy triste, pero como que pensé, ok, ahora mismo no tengo nadie de quien cuidar, o sea que no voy a tener hijos porque ahora mismo porque no tengo tiempo. Como dice mi mamá, todo su tiempo, ¿verdad? Exacto. In your industry, I guess, you know, having family does kind of limit you to certain things. I mean, I'm a full-time teacher, right? But I do like to go out to concerts, so it's kind of hard to program yourself whenever you have kids and just, you know, going out on spur of the moment. Claro, But it's like, oh, you have to get, you know, okay, who do we leave the kid with? It's como all these things que yo ahora mismo, I can't, I'm like, my life is too chaotic to like think about that. I know I've missed a couple of concerts myself because like there was nowhere I could leave my kids, you know, home with. I mean, a couple of music festivals. I've been to like 16 music festivals in about 7 years of activity. Pal Norte's Five Versions, Dos Machacas, Dos Supremos, Un Sonoro, Un Zapal, Un Encabritados. I've been like, I would say 12, maybe 12, 13 in Mexico and about 3 or 4 here in the United States. And I love going to these music festivals because, you know, you get to meet new bands. And I'm usually the one who gets there early, you know, opens the gates, you know, bum rushes everybody to the stage to watch the bands perform, like the new ones that the up and coming bands. And I really enjoy that. Have you gotten a chance to play music festivals here or any other, you know, place in the world? No, not yet. Would you like to? Yeah, I'd love to.
I'd love to. See, next year, maybe I'll see you at one. I think that's amazing that you're so dedicated. Like, it's really nice to talk to someone who's like a true music lover. Porque, sí, music is so powerful. Pero, sí, I would love to play at festivals. I think all my stuff is coming out. Cuando vaya saliendo toda la música, organice todos los live shows. Like, I'm really looking forward to playing a lot and to playing at festivals. I love going to festivals for the same reasons. Like, you can ask any of my friends when I'm at music festivals, I'm like seeing every band and I'm just like observe. And for me, it's a huge learning experience too, porque creo que como lo que comentaba, que en vivo es where like the magic really happens. And just I think I'm pretty analytical. Entonces yo voy and I'm like watching everything, listening, like, y me encanta. En festivales es increíble. I was lucky, I got to go to Coachella this year, y fue una locura. Estaba yendo, corriendo, yendo a todo, porque I love it. Wow, Coachella. I have yet to go to that one. I have yet to go to that one. I have yet to go to like the one in Chicago, the Lollapalooza or Yeah. Viva Latino in Mexico City. I know that Mexico does have a lot of great music festivals, and Sí. occasionally there's like, these surveys where, you get to submit bands that you would like to see. So I'll gladly submit your name in there. Maybe you, one of these days you get a phone call or something, and you present yourself there. Yeah, that'd be great. There's no more no better gratification than seeing a band, get like I have like 4,500,000 views worldwide on my YouTube channel. I got people like from all over the world chiming in or whatnot, and whenever they tell you, dude, that is a badass band, or that is an awesome musician, kudos. And now I'm following her, and I'm like, you know what? I feel good because I think I've done my part in helping the band or the artist, give them a little push forward, Yeah, for sure. I mean, we need people like you, porque at the end of, there's like a bunch of little parts in the music industry that contribute to artists and to live music being played, and I think you're a huge part of it. For sure. One more question before I let you go, Adri. Adri, I noticed that you have a very, very in your image that they shared with me to share, that I believe I shared on my social media. It's you Oh. lay on the ground or on the table doing origami. Is that it? Yeah, so I just released a song called Japón. Japón, yeah, and in the music video we played around with origami and with my mom's art and with artificial intelligence and anime. Entonces, esa es una escena del videoclip where, so the song has a lyric that goes, "A veces la nieve me da calor." Which is, and for that part, we wanted something really visual. So I'm like burning the origami that I spent hours making. And then that transforms with the AI into anime. But I like the visuals of all of it. I think a lot about the visuals in my music too. My mom, she does these amazing paintings. They're all the covers for my music. And I think especially nowadays, like music is really tied to visuals. Even in live shows, que era lo que estábamos hablando, siempre intento analizar como what are they doing visually, what's the lighting, like it just affects everything so much. So I think about it a lot too. So that's that photo. Well, I loved it. I shared it, and I like the, I guess it's concept. It's natural. It's not, it's not, too extravagant, shiny. It's perfect. Like the fact that I heard there was a connection with Japan, Japón and the Yeah. origami. Okay, so when, I know this single is out. When did you say that your LP will be released? It's coming out on November 3rd, so quite November the soon. 3rd, on all media platforms, I suppose, right? Yeah, all platforms, and I'm making the vinyls for it now. So I'll have some vinyls too that I'll send you. I'll send you one. Nice. Yeah, Oh, you're good. into Wow. I'll have to make my first I guess record player or record player. I'll gladly make the purchase just for you. that.
Sí. Where can people follow you on social media? I'm on all platforms, Instagram, TikTok, YouTube, as Adrie Música. And on streaming, it's just Adrie. One more thing before I let you go. What advice would you give someone who's considering maybe going a route of becoming a musician? I know that sometimes people, they're swayed away from following that lifestyle, but what would Yeah. you say to someone who's like considering, who's teeter-tottering between, taking a step forward or, a little unsure? That's a great question. I hate, a lot of people were always like telling me what to do when I was starting, which I didn't like. But I think if I were to give advice, if I were to give myself advice, let me see. I guess I think what's been really important for me is to really work on expressing who I am. Like, no one else is gonna be you. Like, because porque muchas veces when I was starting out, they would tell me like, you have to be yourself. You have to be yourself. And I'm like, what does that mean? And at the same time, they'd be like, but you have to sound like this, and you have to do this. And it's like, how? These are such contradicting ideas. I think, like, to really sit with yourself and work on what you want to express. I think learning, like, education is key, like, in life in general. The more you learn theory, songwriting, like, the more you can become independent and express what you want to say. I think working a lot on my voice was really important to me, but also working at it from a perspective of, like, I used to find it almost like tedious, where I had mentors who'd be like, but what are you saying with this song? Don't just sing, like, what are you saying? And I was like, okay, why do I have to put? I think that type of work, like, really studying, really going into yourself and thinking and listening to a lot of music, will help you become unique. And I guess that the branding and the visual side is important too, which is something that I resisted for a long time, because I was like, I'm a purist for the music. But I mean, it also depends what someone wants to do in the music industry. But if you're trying to become a little more commercial and sell and stuff, the branding and the visuals are important. But that goes along with developing your own sound and being true to who you are and finding your uniqueness. So I don't know if that was useful advice, because it was definitely a very long, but I guess, like, Explanation. yeah, because I can't just say like be yourself, because the synthesis is be yourself, but it's also like, when people would tell me that, I was like, what does that even mean? But be yourself in the ways I just described. Wow. Well, I'm very happy that I am in this position of talking with musicians like you. I'm not a musician in any way, shape, or form. I do love music. I feel it in my heart. I feel it in the vibrations and stuff like that. And I'm really appreciative of having, having sat and talked with you. And of course, the Music Joint for allowing me to talk with musicians like you. And I wish you the best of luck. Wish you nothing but success and good vibes your way, Adrienne. Please follow her on her social media, Adrienne Musica on Facebook, TikTok, or any other platform, YouTube. She's going to be releasing her future LP in November the 3rd. So please, be looking for it in her social media. Adrienne, it was a pleasure talking with you. God bless you. Thank you. Thank you so much. Thanks so much for the space. And it was such a great interview. Yeah, and hopefully, if you're ever in town, Houston, Texas, or whenever you start setting up your dates, please share the information with me. I will gladly share it on my social media, and then I would love to go to to your concert and cheer you, support you in any way, okay? Yeah, for sure. I'll let you know. I'll definitely want some music lovers there, so. Nice to meet you. We'll stay in touch, right? Okay, thank you so much. Right. Bye-bye. Take care, Bye. Adri. Bye. Well, ya sabes, Amanda, fue un placerote conocer a Adri por primera vez. Les pido por favor que la sigan en sus redes sociales. Es bilingüe ella. El acento, me gusta su acento español, mexicano. Y la verdad que sí, le deseo todo lo mejor a Adri. Muchísimas gracias a The Music Joint por esas oportunidades y
No duden en seguirnos en nuestras redes sociales, a nosotros también. Estamos como Rockers Houston en YouTube, Rockers Houston Radio en Facebook, Rockers Houston Radio en Instagram, Rockers Houston Radio en TikTok, y donde van a poder ver primeramente Dios esta entrevista con Adri. Espero que tengan un excelente día y al rato nos vemos. Cuídense. Bye.